Hola a todos, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos una vez más a su programa Pastores, con olor a ovejas. Hoy tenemos una entrega especial para todos ustedes. Hablaremos en este día del Evangelio propio de este domingo 22 del tiempo ordinario. También vamos a profundizar, iniciando este mes de la Biblia, sobre la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y también de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. También comentaremos las actividades de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia en sentido general durante estos últimos días. Bienvenidos a Pastores con olor a ovejas. Muchas gracias por su fiel sintonía con Pastores con olor a ovejas. Hoy tenemos el gran honor de compartir con ustedes el reverendo diácono Rafael y un servidor. Reverendo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y pues usted? Aquí estamos de nuevo, los pastores, ¿verdad? Sí, sí es. Hoy vamos a compartir un programa muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre la Sagrada Escritura, aprovechando que se inicia este mes, el mes de septiembre, dedicado precisamente a la Sagrada Escritura. Y qué mejor manera de comenzar nuestro programa que ir a las fuentes de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Y le invitamos a escuchar el Evangelio que hoy se proclama en toda la Iglesia Universal, en este domingo 22 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este santo evangelio que acabamos de escuchar, el propio que se ha leído hoy en todas las celebraciones litúrgicas correspondiente a este domingo, el 22 del tiempo ordinario. Y es interesante que veamos este fragmento del Evangelio de Mateo, o según San Mateo, en el capítulo 20, a partir del versículo 16 que estamos reflexionando, y verlo en conexión con el Evangelio de la semana anterior. Recordemos que el Evangelio de la semana pasada era la confesión de fe que hacía Pedro de Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y a seguidas de esta confesión de Pedro y de la felicitación que Jesús le hizo por reconocerlo como Mesías, al tiempo que decía: eso no te lo ha inspirado a ti nadie de este mundo, sino mi Padre que está en el cielo, Jesús elogia a Pedro en esta primera parte. Pero en el Evangelio de hoy vemos que hay como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Sí, que sí? Sí. Ahora vemos no a Pedro que está haciendo un reconocimiento del mesianismo y de la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, sino que ahora Pedro se está poniendo como humano al fin, ¿verdad que sí? No quiere aceptar esta parte que conlleva el mismo ejercicio del mesianismo de Jesús, que es la parte del sacrificio, es la parte de la muerte en la cruz. Entonces, como que aquí hoy encontramos esa otra parte que es propia del ser humano en cuanto que se resiste a la cruz, se niega a llevar la cruz sobre sí mismo como parte de ese mismo proceso para la salvación que Dios ha querido realizar entre nosotros con el sacrificio mismo de su Hijo Jesús. Entonces, como que hoy nos centramos entonces en las palabras de Jesús y en esta actitud de Pedro,
que entre en diálogo con Jesús ante el anuncio que él está haciendo de que tiene que ser crucificado, que va a ser rechazado por las autoridades, por los mismos grupos religiosos de su tiempo y que va a ser incomprendido el suplicio de la cruz que le espera en el camino como consecuencia de anunciar el reino de Dios con su vida hasta el extremo como lo va a hacer Jesús. Entonces aquí centramos nuestra atención en la liturgia propia de este evangelio, en ese punto fundamental, el mesianismo de Jesús que ya ha sido proclamado y profesado por Pedro en representación del grupo de los apóstoles y también en representación de toda la humanidad creyente que reconoce a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Pero ahora Pedro también que representa a esa humanidad que se resiste a asumir esta parte del sacrificio en la cruz y ver allí al Maestro que se entrega. No siempre estamos dispuestos entonces a asumir también la parte de la cruz en nuestra vida y por aquí pudiéramos nosotros iniciar la reflexión del día de hoy, reverendo. Sí, sí. Podemos ver que el Evangelio de hoy, como usted acaba de decir, hay como un contraste, como una oposición, porque en los evangelios pasados vimos donde Pedro proclamaba y decía que él era el Hijo de Dios, el Mesías, y ahora dice otra cosa, le dice, no puede ser que tú mueras. O sea, comenzó el temor de ellos. Lo que sucede es que Pedro no acababa de entender que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Porque recuerden que cuando él dijo la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso. Ha sido mi Padre que está en el cielo. O sea que fue una inspiración bajada del cielo. No fue algo que realmente surgió del corazón de Pedro. Porque todavía no estaba claro. Porque si hubiese estado claro en el Evangelio de hoy, él no hubiese expresado lo que le dijo. Señor, no puede sucederte esto. Y le pide a Dios que no suceda así. Entonces ahí es que viene la reprimenda de Jesús cuando le dice, quítate de mi vista, Satanás, que tú me haces tropezar. Entonces recordemos que el Pedro anteriormente también había confesado eso que Jesús le dice hoy. Pedro le dijo, Señor, yo soy un pecador. Y hoy Jesús le dice, no que un pecador, sino quítate de mi vista, Satanás. O sea que nosotros como humanos podemos tener cierta debilidad en cierto momento, pero si tenemos fe, porque él tenía fe, nos levantamos, que es lo que le pasaba siempre a Pedro. Pedro siempre tuvo esas situaciones con Jesús. Siempre dicen que Pedro fue el que más boche aguantó de Jesús, porque cada momento metía la pata frente a Jesús y Jesús le llamaba la atención. Pero nada, es del ser humano, es del ser humano caer. Pero con nuestra fe, como él le dijo en el agua, que le dijo cuando se estaba hundiendo, sálvame, Jesús. Y Jesús le dio la mano. Así también nosotros, cuando caemos, si acudimos a él, él realmente nos va a levantar. Eso es él. Y el Evangelio de hoy, donde Jesús le llama y le recalca y le dice, ya se acerca realmente. Ya se acerca a la parte de yo concluir el mandato de mi Padre. Voy a ser sacrificado, pero al tercer día voy a resucitar. Ahí comienza a calentarse el corazón de ellos y a poner realmente en tela de medio duda, como lo expresó, de la presencia real de Jesús. Por eso queremos decirle que Jesús en todo momento nos va a llamar a nosotros y nosotros vamos a tener que tener la capacidad, pedir discernimiento como cristiano para poder contestar y vivir lo que Él nos está pidiendo. Evidentemente que todos estos elementos
que están presentes hoy en esta escena del Evangelio es lo propio que nosotros encontramos en el día a día al vivir nuestra fe. Vamos a encontrarnos en el seguimiento de Jesucristo con estas dos realidades, el momento de la gloria, pero también el momento de la cruz, el momento de la alegría, pero también los momentos fuertes, los momentos de dificultades. Y ambos tenemos que vivirlos con alegría, alegrarnos y darle gracias a Dios por esos momentos de alegría, por esos momentos de gozo, por esos momentos en que todo va bien, los momentos de éxito, aún en nuestro trabajo pastoral, pero también recordar que vendrá el momento en que será necesario cargar con nuestras cruces. Nosotros que anunciamos a Jesucristo, a nosotros que nos toca evangelizar, también pasaremos por esos momentos de rechazo como lo pasó Jesús frente a Pedro. Cada vez que nos rechazan a nosotros, está rechazando también al Señor. Y en ese sentido tenemos que aprender a aceptar también estos momentos fuertes, prepararnos para las pruebas y saber que el Señor ya nos lo ha dicho, que eso va a ocurrir, que eso va a suceder. Vamos a pedirle al Señor en este día que Él nos conceda fortaleza para poder levantarnos y superar los momentos de obstáculos, los momentos difíciles, y que nos conceda perseverancia para guardar que se cumpla en nosotros lo que nos ha prometido el Señor en su palabra. Continúe con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas, que en breve regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir en sintonía con su programa Pastores con Olor a Ovejas. En este segundo bloque de nuestro programa de hoy, quisiéramos introducir un poco lo que la Iglesia, sobre todo en la República Dominicana, comienza a vivir en este mes de septiembre. Pues ya sabemos que el mes de septiembre a nivel pastoral está dedicado a la Biblia. Le llamamos el mes de la Biblia, porque en él procuramos volver a motivar a todas las personas a acercarse a la palabra de Dios, a leer la Biblia con mucho más interés, con mucho más profundidad y auxiliarse de todos los subsidios, los medios que tenemos a nuestra disposición para profundizar en el sentido de la palabra de Dios. Y por esto es que hay tantos cursos bíblicos, ¿verdad que sí, diácono?, que en este mes se abren en las parroquias, tantos encuentros de estudio de la Biblia y en otras partes también cursos ya mucho más prolongados, más profundos, que tienen que ver ya con niveles de diplomados, sí, y a veces también con titulaciones ya que son reconocidas por nuestras universidades. Entonces en esto hay un gran esfuerzo de la Iglesia a nivel nacional por motivar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y en ese sentido es que nosotros hoy entramos en este tema que le hemos llamado el tema de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su inspiración. Y queremos partir, diácono y queridos amigos que nos sintonizan, del documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbo, es decir, Palabra de Dios. Es uno de los documentos más interesantes de este concilio del Vaticano II, sobre todo el número 12, y hemos traído parte de esos textos para que podamos conocer, gustar y profundizar un poquito qué nos dice la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras y de manera muy particular sobre el tema de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Así que para que no se desperdicie, ¿verdad?, el gran contenido que tiene esta parte del capítulo de la Dei Verbum, el número 12, vamos a ir leyendo parte de estos párrafos para que nos apropiemos, correcto, lo más que podamos del contenido que está acá. Y veremos cómo nos va a ayudar entonces a ver con otro punto de vista la Sagrada Escritura. Sí, tenemos sobre la inspiración divina de la Sagrada Escritura, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales
se le han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Interesante esta primera afirmación que hace la Dei Verbum, es decir, la Iglesia, en la que está hablando aquí sobre la inspiración de la Sagrada Escritura, al afirmar que las verdades que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras fueron consignadas, fueron puestas por escrito allí, inspiradas por el Espíritu Santo. Esa es una verdad innegable, lo que nos ayuda a pensar, bueno, pero lo que está ahí no es un invento de la Iglesia, lo que está ahí no es un invento de un papa, lo que está ahí en la Biblia no es un invento de un obispo, de un sacerdote o de una consagrada, o de un diácono o un laico. No, es algo inspirado por el Espíritu Santo. Es la primera afirmación sobre la Sagrada Escritura que nosotros encontramos. O sea, no es un invento humano, sino que es, en primer lugar, inspiración del Espíritu Santo. Y al decir inspiración del Espíritu Santo, debemos profundizar también en qué quiere decir la Iglesia al afirmar esto. No es solamente que, ok, el Espíritu estuvo presente, pero es una inspiración que va un poco más allá del simple término. Es una inspiración en cuanto que quien escribe, los autores sagrados, los hombres que Dios escogió en cada época, en cada cultura, para poner por escrito lo que hoy tenemos nosotros como palabra de Dios, esas personas escribieron con las palabras que ellos podían expresar el mensaje que Dios le había revelado a través del Espíritu. Hablaban con el lenguaje de su propia cultura, hablaban en las categorías que ellos conocían para comunicar el mensaje que Dios le había revelado. El Espíritu Santo estuvo presente para que pasara lo que leyó el diácono al final de este texto, para que solo se pusiera lo que Dios realmente quería que estuviera consignado en esa palabra. Así es. Estuvo cuidando, tutelando, para que se pusiera por escrito solo las verdades que Dios había revelado, para que eso fuera realmente palabra de Dios. Sí, así es. Entonces hay una intervención, por supuesto, del hombre, hay una intervención humana. Sí. Al momento de escribir, y es una intervención en la cual el ser humano sirve de instrumento al Espíritu Santo para poner por escrito. No es que el Espíritu hace un dictado divino, diríamos nosotros, y que está escribiendo la mano lo que el Espíritu le mueve a escribir. No, esa teoría ha sido muy aclarada por la Iglesia, que no se trata de un dictado divino que hicieron los autores sagrados, sino que ellos, inspirados por el Espíritu, el mensaje que el Espíritu le comunicaba, ellos lo escribían, lo expresaban con su lenguaje, con su palabra, con sus facultades, atendiendo a lo que conocían y atendiendo a lo que conocía también la cultura que iba a recibir esa palabra. Pero el Espíritu fue el que inspiró para que eso se escribiera y que solo se escribiera lo que Dios quería que se pusiera en la Sagrada Escritura. Exacto. Por eso el Dios buscó la persona de confianza, por de más supuesto. Confianza, que fueron los profetas y personas ya elegidas por ellos. Inclusive podemos ver que de la única manera que nosotros podemos ver que él actuó directamente fue con Moisés, que él fue que escribió en la tabla los mandamientos. Pero luego de ahí el Señor se ha manifestado a través de nosotros los humanos. Y aquellos que han escrito lo que es la Sagrada Escritura, los llamados agiólogos, son diferentes, usan diferentes géneros para que digan las cosas como son y no la tergiversen. El género poético, a lo poeta, a geólogo poeta, también el diferentes géneros que utilizaron para escribir. Por eso ahí están los diferentes libros en las Sagradas Escrituras escritos. Podemos ver aquí cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras. Fíjense, habiendo pues hablando Dios en las Sagradas Escrituras por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiólogos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos.
para descubrir la intención de los agiólogos, de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que entender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético o en otro género literario, como decíamos anteriormente. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Como lo ha dicho el diácono, o sea, los agiógrafos son esas personas a quienes Dios escogió para escribir la palabra de Dios, para escribir la Biblia. Así es. Son agiógrafos en el sentido de que fueron inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. De ahí que es interesante, como bien decía el diácono, para nosotros poder entender lo que leemos en la palabra de Dios, procurar auxiliarnos de los medios que se han tenido a través de los estudios de las Sagradas Escrituras para poder interpretar el verdadero mensaje que está consignado ahí en medio de esos géneros literarios. Y ya sabemos que los géneros literarios son formas, maneras para expresarse, para decir un mensaje, para comunicar una información, que bien lo tenemos en toda la literatura universal, pero que de manera muy particular están presentes también en la Sagrada Escritura. Porque hemos dicho que los que escriben la Biblia son hombres humanos, que conocen la manera de expresarse, de escribir de las distintas culturas en distintas épocas, y que así lo expresan como era la costumbre de su tiempo, de su época. Aquí, la gran importancia será que para nosotros interpretar bien y no torcer o retorcer el sentido de la Escritura, debemos de conocer un poquito en qué contexto se escribió cada uno de esos textos que están ahí. ¿Cuál era la situación histórica que vivía esa comunidad, ese pueblo o esa cultura para la cual fue escrita de primera mano ese texto? Luego ver cuál era la situación política, si eran gente que estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, eso es muy propio del libro del Apocalipsis, en el cual nosotros vemos que hay como un lenguaje un poco difícil de entender. Claro, había una situación política de persecución de los cristianos y tenía el autor que expresar en un lenguaje que solamente lo conocieran los mismos cristianos a quienes estaba dirigido el mensaje. Entonces está como escrito en clave. Eso es un género, el género apocalíptico. Sí. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, en los evangelios, muchos géneros. De hecho, la palabra evangelio es un género literario. El evangelio es un modo de escribir, es un modo de narrar, un modo de expresar hechos, acontecimientos, la vida de una comunidad, en fin. Y dentro de los géneros literarios vamos a encontrar también, por ejemplo, las narraciones, los relatos. Hay muchos relatos en la Biblia que nosotros tenemos que verlos como tal para poder sintonizar con el mensaje que hay dentro de ese relato. Pero también vamos a encontrar hasta refranes dentro de la Biblia. Sí. Médico, cúrate a ti mismo. Los últimos serán los primeros, sí. Los primeros serán los últimos. Ese es un género literario también dentro de la Biblia. Es decir, una manera de expresar una verdad, de comunicar un mensaje. Y los autores sagrados, todos ellos utilizaban esos géneros. Jesús también utilizó esos géneros al momento de comunicar su mensaje a la gente de su tiempo. Y para que nosotros hoy lo podamos entender, tenemos que entrar en el estudio de la Biblia, atendiendo a esas distintas maneras de hablar, de escribir, de expresarse, de contar hechos, de contar historias. Por eso la Iglesia se detiene en este capítulo número 12 de la Dei Verbum para darnos esa introducción, digamos así, de cómo acercarnos correctamente a interpretar y a leer la Biblia también. Correcto. Bueno, diácono, pues tenemos aquí, digamos nosotros, unos criterios, vamos a llamarle así, unos criterios generales para poder interpretar la Biblia. Y eso vamos a desglosarlo un poquito más cuando ustedes nos permitan, con la anuencia de nuestro querido diácono, hacer una segunda pausa en el programa del día de hoy, porque esto se pone cada vez más interesante. Así que sigan en sintonía con Pastores con Olor a Ovejas, que en breve regresamos con todos ustedes.
fielmente con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Estamos comentando el tema de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, tratando de identificar, pues, cómo esta palabra que a nosotros nos ha sido revelada, nos ha sido dada, aunque ha intervenido la mano del ser humano para ponerla por escrito, sin embargo, la presencia del Espíritu Santo que inspira al autor sagrado a escribir es el que determina que esa sea palabra de Dios, que sea palabra divina, que aunque esté expresada en un lenguaje humano, en medio de una cultura que vivió situaciones muy particulares, y aunque está expresado en primer lugar para toda esa gente de esa primera cultura, sin embargo, es un mensaje dirigido para toda la universalidad de los cristianos, de los creyentes, de los paganos que se conviertan, porque Dios lo que quiere es que todos los seres humanos nos salvemos, que conozcamos su palabra, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y eso lo hacemos leyendo, conociendo las Sagradas Escrituras. Y que dentro de esos criterios generales, diácono, decíamos que es necesario observar los géneros literarios que están en la Biblia para poder entender el mensaje que está allí expresado por el autor sagrado. Y dentro de esos géneros literarios mencionábamos que hay diversidad de ellos. Interesante es no olvidar, no perder de vista que hay algunos criterios que la Iglesia recomienda también al momento de nosotros interpretar la Sagrada Escritura. Y uno de esos criterios es atender a la situación histórica vivencial en la cual se escribió cada parte de la Biblia. Es como conocer así la situación de la comunidad, la que vivía la comunidad en ese momento que el autor sagrado escribió. Si fue un mensaje profético, si fue un mensaje a través de una carta, por ejemplo, Pablo, que escribe tantas cartas a distintas comunidades, porque vivían situaciones muy propias a las que la palabra de Dios ahora va a responder y le va a dar luz de cómo afrontar esas dificultades. Y hay también, pues por supuesto, la situación política, la situación histórica, la situación cultural, hay que tomarla muy en cuenta para nosotros poder interpretar correctamente el mensaje que está ahí expresado en las Sagradas Escrituras. Pero también, diácono, esa palabra de Dios está dada a la Iglesia, sí. Está dada a la vida de la Iglesia y es la que ilumina el quehacer de la Iglesia, es la que ilumina el quehacer, la vida diaria de nosotros los cristianos. ¿Qué pudiéramos encontrar que dice la Iglesia sobre esto mismo? Bueno, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar la masa, la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo expresó el mismo Jesús. La Iglesia realmente se apoya, por supuesto, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Y es totalmente falso lo que dicen por ahí algunos, que los católicos no leen la Biblia, que la Iglesia no se fija en la Biblia, en lo que dice la Biblia. No hay cosa más falsa que esa afirmación, porque la Iglesia surge justamente por la palabra de Dios. Y a la Iglesia se le entrega la custodia de la palabra de Dios, el depósito de la fe. Ese es uno de los fines de las misiones que recibió la Iglesia, la de cuidar, custodiar la palabra de Dios y de transmitirla fielmente a todas las personas sin error. Y por eso es que la Iglesia entonces tiene el deber de predicar, tiene el deber de enseñar la palabra, de leerla, de celebrar esa palabra también y de enseñar a los cristianos a vivir esa palabra. De modo que no hay cosa más hermosa que esta que ahora se nos está afirmando hoy aquí, que la Iglesia venera de igual forma la palabra, así como también venera los sacramentos, así como celebra los sacramentos con tanta devoción, así como vive de los sacramentos, la Iglesia vive también de la palabra de Dios. ¿O no cantamos nosotros, tu palabra me da vida, Señor? Sí, así es. La palabra de Dios nos da vida, encontramos vida en ella. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos en nuestras manos
esta divina palabra que Dios nos ha revelado y nos ha entregado a través de la iglesia. Así ¿Qué es. Sería de nosotros de acá? Así es. Y por eso es que nos llama a que nos recomiendan que las traducciones sean bien, bien definidas y claras, con mucho cuidado. En este sentido nos señala, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a las Sagradas Escrituras. Por ello, la Iglesia ya desde los principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras tradiciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero, como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones y libros sagrados para los fieles, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones, oportunamente y con el beneficio de la autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Bueno, ya está una advertencia, diácono, de cuidarnos con cuál traducción de la Biblia nosotros nos sentamos a estudiar la palabra de Dios. Porque ya sabemos que hay versiones de la Biblia que no están completas, le falta una parte, que le faltan libros. Hay versiones de la Biblia que le faltan muchos, 7 y otros hasta más le faltan también. Sí. Entonces hay que asesorarse con su sacerdote, con los catequistas de su comunidad. Cuando usted vaya a comprar su Biblia para estudiarla, pregúntele cuál versión de la Biblia usted debería comprar para que sea una Biblia correcta, completa, que no le quiten nada, porque hay de aquel que le quite hasta una tilde a la palabra de Dios, así dice el mismo Evangelio. Entonces hay que cuidarse en esa parte. Y la Iglesia cumple con este mandato, con este deber, el deber de enseñar la palabra, el deber de anunciar la palabra. Fíjense hoy día que por todos los medios la Iglesia comunica la palabra de Dios, no solamente de manera ya impresa, escrita como antiguamente, sino que hace uso de todos los medios digitales que tenemos hoy, este mismo medio en la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales que están a nuestro alcance. Son todos medios de difusión de la palabra de Dios y de enseñanza de esta palabra. Y que también es una manera de acompañar a la gente en el estudio de la Biblia. ¿Cuántos cursos bíblicos no encontramos nosotros hoy en todas las plataformas, tanto en las digitales como también en los medios tradicionales? Cursos bíblicos por doquier. De manera que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, de conocerla, de profundizarla, de apropiarnos de esta palabra que está allí y de vivirla a profundidad para que podamos conocer a Jesucristo, que es el que está presente realmente en esta palabra que está dada a toda la iglesia y a todos los hombres y mujeres que buscan a Dios y que tienen el deseo de salvarse también. Y hay algo en este párrafo que usted leyó que también viene a quitar un prejuicio que se ha ido difundiendo de manera equivocada. Antes se decía, o todavía hay quienes dicen, como que la Iglesia Católica quiere ocultar la Biblia para que nadie la lea. Así decían, y que se negó a traducir la palabra de Dios desde el griego y desde el hebreo, que eran las lenguas originales, a las lenguas ya más populares para que nadie la leyera. Y esa es la cosa más falsa, porque la Iglesia Católica fue la primera que hizo las traducciones de la Biblia. Así es. Aquí está la parte que fue traducida del hebreo al griego para que se conociera en todo el entorno de Palestina y los pueblos circundantes que habían sido invadidos por los griegos y que por lo tanto era el griego la lengua común en la cual se enseñaba. Y qué decir luego cuando se hace la traducción al latín con San Jerónimo hacia el año 1100 de nuestra época. Entonces fue un sacerdote por orden del Papa, así quien es, traduce la Biblia del griego y del hebreo al latín para que la gente pueda tener acceso a ella. Entonces, la Iglesia Católica es la que ha llevado la vanguardia, siempre la delantera, al momento de buscar medios para que la palabra de Dios pueda llegar a mucha gente. Después, en la historia, ocurrieron momentos específicos en los cuales otras denominaciones cristianas sí tuvieron oportunidad de hacer traducciones, aprovechando el momento del invento de la imprenta, que facilitaba, sobre todo, la difusión rápida de textos. Pero eso es algo de una circunstancia histórica y de un momento específico. Pero eso no niega
que la Iglesia Católica haya tenido siempre la delantera al momento de proponer la palabra por todos los medios que Dios pone a su disposición. Así es. Es importante, usted ha subrayado algo que nuestro pastor, el Papa, se ha empeñado mucho en animar al mundo cristiano de la formación, de formarse, de activarse. Y eso es lo importante para que nadie pueda venir a como dice el refrán, meterle gato por liebre. Correcto. Para que todo lo que nosotros realmente oigamos, podamos introducirlo de la manera correcta, como dice, con cuidadas medidas. Porque hay muchos falsos profetas y hay muchas escrituras y van a venir más ahora, más sofisticadas, para querer confundir. Entonces, por eso es que tenemos que tener nuestra Biblia como lo manda nuestra iglesia, nuestra Biblia católica, porque hay inmensidades, como usted dijo, de Biblia que le faltan libros, otros tienen libros que le han incluido que no son inspirados. Por eso queremos que el mundo cristiano católico en este mes nos empeñemos realmente de escudriñar la palabra de Dios, de escudriñar la escritura, que esas Biblias que tenemos en la casa no es de lujo, es para nosotros leerla e interiorizarla y hacerla vida en nuestras vidas. Es el momento entonces de desempolvar esas Biblias, sí, que están guardaditas, así es, ahí, y así comenzar es a leer o recomenzar a leerla otra vez. Y que al momento de leerlas tengamos muy presentes estos criterios que hoy hemos compartido con ustedes. El primero, que la Biblia es palabra de Dios, que es palabra escrita por humanos, pero inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es dado a la Iglesia, ese mismo Espíritu entonces es el que nos explica el sentido de las Escrituras. Por eso hemos de invocar siempre al Espíritu Santo al momento de leer la palabra de Dios. Y debemos formarnos, por supuesto, en todos estos elementos que hemos dicho, de conocer un poco la cultura, la historia, el contexto en el que se escribe cada uno de estos libros, los géneros literarios y estos criterios generales que la Iglesia nos aconseja para nosotros entender cada vez mejor la palabra de Dios. Y estar bien claros que la Iglesia que recibió la palabra es la Iglesia la que sigue anunciando, difundiendo, comunicando esta palabra para que todos conozcamos a Jesucristo, que nos convirtamos y que nos salvemos. Con su anuencia, y una vez más, diácono, con la anuencia suya, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos luego para compartir las actividades de nuestra arquidiócesis y de la Iglesia Universal. Sigan con Pastores, con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Ahora es el momento de compartir con ustedes todas las actividades que hemos tenido durante estos últimos días en esta arquidiócesis de Santo Domingo y otras que corresponden a la Iglesia ya a nivel nacional. Pues el día 20 de este mes de agosto hemos tenido la Eucaristía de toma de posesión del nuevo vicario episcopal de la Vicaría Santo Domingo Oeste. Nos referimos a Monseñor Raúl Cecilio Versosa Martínez, quien ahora es el nuevo vicario episcopal de esta vicaría Santo Domingo Oeste. Fue presidida por Monseñor Francisco Osoria, como podemos ver las imágenes, en la parroquia que es al tiempo la sede de esta vicaría Oeste, la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización, ubicada en Alameda, en la prolongación 27 de febrero, en Santo Domingo Oeste. Fue una hermosa celebración, tanto por la presencia de nuestro señor obispo, nuestro arzobispo de Santo Domingo, como también del nuevo vicario episcopal, Monseñor Versosa, quien tomaba posesión allí. Y la entrega también de el que estuvo hasta ese momento como vicario episcopal de Santo Domingo Oeste, que es Monseñor Faustino Burgos Brisman. También pudimos ver ahí la presencia de muchos sacerdotes, tanto de la Vicaría Oeste como de otras partes de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Algunas religiosas estuvieron allí presentes y también, por supuesto, los feligreses de la parroquia
Nuestra Señora de la Evangelización y de algunas otras parroquias de la Vicaría Oeste. Así que felicitamos al nuevo vicario episcopal de Santo Domingo Oeste, Monseñor Raúl Cecilio Barzosa Martínez, y le damos desde aquí la bienvenida a esta nueva misión, a esta iglesia arquidiocesana. Sí, continuamos aquí con las actividades que hemos tenido. El día 23 de agosto celebramos en Acción de Gracia los 15 años de ordenación presbiteral del reverendo padre Kennedy Rodríguez, celebrado en la parroquia San Antonio de Padua. Esa misa fue concelebrada con el reverendo padre Charles Similien en la parroquia San Antonio de Padua, donde fue acompañado también por los feligreses y miembros de los Multimedios Vida en este día de alegría y gozo de todo lo cristiano que pertenecemos a esta red de Televida y el canal de la familia. Ahí tenemos también a los diáconos que han sido fieles seguidores del reverendo padre Kennedy, compartiendo con él su alegría y su gozo. Gracias le damos al Dios Todopoderoso por mantenernos a nuestro párroco, nuestro director del canal católico de la familia. Y de los Multimedios de Gracia, Televida. Y de los Multimedios Televida. Que sí, son muchos más. Sí, y de los Multimedios Televida. Para que le siga dando la gracia, el amor, la fortaleza, para que siga al frente de esta misión que le ha encomendado. Amén. Felicidades, sí, al padre. Muchas felicidades desde aquí al padre Kennedy Rodríguez. Y el día 24 de este mes de agosto hemos tenido la presentación al señor arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, de los nuevos coordinadores de la Alianza de Misericordia en República Dominicana, Karina Espino y Wilton González, también a Marilis del Orbe. Estos son los integrantes de la nueva coordinación de Alianza de Misericordia en República Dominicana. Así que felicidades y oramos por esta nueva coordinación, para que sigan cumpliendo su misión en esta iglesia en República Dominicana. Muy buena esos jóvenes, muy conocido esa misión Alianza de Misericordia, una joven brasileña de aquí, ella. Aquí tenemos el día 24 de agosto, el 26 de agosto, la ordenación diaconal de Jacobo Lama, hermano nuestro. El día sábado 26 fue ordenado diácono a Jacobo Lama por imposición de manos y plegaria de ordenación de su excelente reverendísimo Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Allí estuvimos viendo esa gran ordenación de ese siervo de Dios, Jacobo, que siempre acompaña a nuestro pastor casi en todas sus celebraciones. Ahí lo podemos ver acompañado de muchos diáconos y muchos sacerdotes que tuvieron presente también en esa ordenación. Muchas felicidades al nuevo diácono, ¿verdad? Al nuevo diácono Jacobo Lama, y oramos por su ministerio. Sí, señor. Felicidades. Pues ese mismo día, el día sábado 26 de agosto, hemos tenido la celebración del sexto aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Faustino Burgos Brisman. También fue el mismo día en que fueron ordenados Monseñor Benito Ángeles Fernández y el actual obispo de la diócesis de Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia. Nos referimos a Jesús Castro. Ellos tres fueron ordenados el mismo día como obispos auxiliares de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Y de manera particular, pues Monseñor Faustino, en la sede de la Vicaría Santo Domingo Oeste, allá en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización, celebró junto a algunos sacerdotes y algunos feligreses de esta parroquia y de otras parroquias más, esta acción de gracias a Dios por su sexto aniversario de ordenación episcopal. Sabemos que Monseñor Faustino, ya en lo adelante, no estará en la Vicaría Oeste, sino que va a estar a tiempo completo como vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Oramos también por esta nueva misión que el señor arzobispo le ha encomendado para esta iglesia arquidiocesana. Muchas felicidades tanto a Monseñor Faustino como también a Monseñor Benito Ángeles y a Monseñor Jesús Castro por su sexto aniversario de ordenación episcopal.
Vaya nuestras felicitaciones para ellos. Tenemos también el día 27 de agosto, la gran fiesta de nosotros aquí del canal católico de Católico 41, Canal de la Familia. Aquí tenemos esa celebración de la misa de Acción de Gracia por los 28 aniversario de Televida, Canal de la Familia, celebrada por el Monseñor Faustino Brisma. Ahí está, ¿verdad? Brisma. Ahí tenemos también parte del personal que ha tomado parte de la liturgia. Podemos ver ahí a... Ahí estuvo usted también, Luis. Reverendo, ¿verdad que sí? Luis y todo el equipo de producción. Equipo, y los técnicos también. Sí, un equipo pesado ahí, respondiendo realmente a la alegría que estamos nosotros sintiendo en este momento por esta celebración. Qué alegría. Gracias. Felicidades, sí. Y que sean muchos años más. 28 años de alegría. Al servicio de la evangelización, como así, debe ser, ¿verdad que es. Sí? Que el Señor sostenga esta obra. Y gracias a todos los que colaboran para que este medio pueda cumplir su misión. Así es. El día 28 de agosto hemos tenido la inauguración del año formativo del Seminario Menor El Buen Pastor. Monseñor Francisco Osorio Acosta, nuestro arzobispo, presidió la celebración eucarística allí en el Seminario Menor Jesús el Buen Pastor. En su homilía, Monseñor Osorio nos decía con mucha alegría que celebramos en esta Eucaristía inaugurando este nuevo año formativo del Seminario Menor El Buen Pastor. Y damos gracias a Dios por este año y por los jóvenes que comienzan este nuevo año formativo. Así que felicidades a la comunidad formativa del Seminario Menor y oramos por la vocación de todos estos jóvenes y adolescentes que le han dicho sí al Señor y han comenzado este tiempo hermoso de formación. El Señor les sostenga en este camino y en esta vocación. Bueno, hay algunas actividades más, pero tenemos actividades próximas por venir. ¿Cuáles son? A ver. Tenemos. Dígala usted, que usted lo conoce más que yo. El día 2. El día 2 de septiembre, ¿qué tenemos? El día 2 de septiembre tenemos el Congreso Bíblico Arquidiocesano con el tema La Honestidad, Valor del Reino. La Vicaría de Pastoral y la Comisión de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Santo Domingo invita al Congreso Bíblico Arquidiocesano con el tema La Honestidad, Valor del Reino. Sé honesto, cumple la palabra, Salmo 119:9. Esto es el sábado 2 de septiembre. Exacto, en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo. Fue apenas hace pocas horas, ¿verdad? En el sí, día de señor. Ayer. Y ha sido todo un éxito, como siempre, iniciando el mes de la Biblia. Este evento es ya pues, muy conocido y muy esperado por todos. Así que felicidades a todos los que organizaron este evento, de manera especial a la Pastoral de Animación Bíblica, o la Pastoral Bíblica que anima la pastoral. Muchísimas felicidades. Bueno, reverendo, pues con estas actividades nosotros vamos a dar la bendición a todos los que siguen este programa, que siempre al final del mismo esperan ser bendecidos por sus pastores. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa. Amén. Próximo. Y muchas gracias, reverendo.